Bueno, hola, ¿qué tal comunidad futbolera? Muy buena noche a todos, todas, todes quienes se nos comienzan a sumar a esta transmisión. Irrumpimos al aire luego del partido, del gran partido que jugó nuestra selección chilena en el debut de Copa América en Brasil 2019. Ya estaremos analizando lo que nos dejó el partido, algunas impresiones, tanto personales como generales. Pero antes que todo, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a Marcelo Gómez, arroba Cogeli, que lo pueden ver a pantalla dividida. Antes que todo, Marcelo, muy feliz cumpleaños. Espero que haya sido un gran día para ti. Muchas gracias, amigo mío. Buenas noches. Un abrazo grande a la distancia. Se recoge y se agradece enormemente el saludo y un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros a comentar este vivo. Un EH Selección contento por el triunfo. Vamos a desmenuzar, como siempre, lo que han sido 90 minutos del fútbol que queremos ver. Y empezar a poner en su justa medida, darle en su justa medida el valor de este triunfo, empezar a ver lo mejor de Chile, lo que tiene que mejorar y cómo pone a la selección de cara a lo que queda de la primera fase y por qué no las fases posteriores de esta Copa América, que en el día de hoy termina su primera fecha. Ya se han podido ver a la totalidad de los equipos, así que da para tener un margen, un parangón para ver en qué se sitúa cada equipo. Quiero que le propongamos a la gente una especie de mini introducción para meternos en lo que fue estos 90 minutos que fueron el debut de Copa América. Pero me parece muy interesante salir jugando por este tema, por este primer tópico. Chile es bicampeón de América, campeón 2015 en una Copa regular, campeón 2016 Copa Bicentenario. Ambas definiciones por penales. ¿Cómo llega Chile a esta Copa? No he visto mucho análisis de la selección, salvo el tema de camarín, luego el tema del camarín, el tema entrenador, el tema quizás por ahí de quién nos gusta en el once titular o no. Pero me parece que la base sólida para abrir el debate es justamente definir para qué está Chile. A ver, creo que el objetivo de Reinaldo Rueda en este ya casi año y medio que lleva al mando de la selección se ha ido trastocando conforme al tiempo. O sea, producto de la eliminación del Mundial de Rusia, se contrata a Rueda con el objetivo de renovar la selección. Se prueba muchos jugadores durante el año 2018, una gira Europa, partido amistoso, muchos jugadores debutantes. Pero resulta que lamentablemente muy pocos de los jugadores han dado el ancho para volver a ser convocados en la selección. Y esto obliga a cambiar los panoramas, porque lo que en un principio parecía una copa para ir introduciendo nuevos jugadores y proponer un recambio general, ha tenido que regular y empezar a usar la misma base de lo que es la generación dorada. Pero una generación dorada bastante avanzada en edad, el equipo titular de hoy, salvo Arias, Maripán y Pulgar, ni siquiera Pulgar, porque Pulgar ya fue campeón al centenario, son los mismos que han venido aguantando el proceso de selección durante ya casi 10 años. Así que, obviamente, las exigencias también cambian, porque si uno venía con un plantel nuevo a ganar experiencia, no podíamos exigirle tanto a esta selección. Ahora, si vienen prácticamente los mismos, cambia un poquito la expectativa de lo que se podría pedir a la selección en un cuadro de equipo sudamericano donde la gran mayoría está partiendo de cero, manteniendo cierta estrella. Así que creo que en ese sentido la Copa está muy pareja. El tema es que la incertidumbre que teníamos nosotros como Chile era que Chile estaba jugando muy por debajo de lo que habíamos visto en años anteriores con el mismo equipo prácticamente. Pero hay un fuerte que hay que destacar de Chile, que en el formato Copa se hace muy fuerte. Creo que más allá de la coyuntura propia del partido de hoy, es creo donde se ve el fuerte de Chile.
No tanto en el ida y vuelta, como lamentablemente lo vimos en eliminatoria. Así que, para mí, creo que, si tú me dices para qué está Chile, creo que puede estar perfectamente metido en semifinales, donde para mí sería una actuación buena, y obviamente quedarse en primera fase sería un fracaso, y cuarto de final es una fase entendible, y ya ahí. Depende cómo te vaya en cuarto de final. Si te queda eliminado, depende quién te elimine, cómo te elimina, para catalogar una actuación de buena, regular o mala. Nos quedamos entonces con que Chile es una selección que en el formato Copa América, tres grupos de cuatro, avanzan los mejores dos, clasifican dos mejores terceros para hacer una llave de cuartos de final y así sucesivamente hasta la final. Es una selección que se hace fuerte, es una selección que se siente por ahí campeona, son bicampeones, ¿por qué no? Pero en el papel, más allá del favoritismo, o más allá de las propias sensaciones que ha dejado quizá el camino en los últimos meses de la selección antes de este partido, que fue una goleada realmente muy buena, 4-0 Japón. A Japón se le tiene que ganar siempre, con Japón puedes perder partidos, ganarle 4-0 a este Japón sub-23, para mí un Japón, no el A, ni siquiera el B, es un Japón C, porque están proyectándose quizá a las Olimpiadas, como se dice, o quizás por ahí, en esta cadena formativa que hay en otros países muy, muy, muy desarrollados, mucho más que el nuestro, se permiten incluso federaciones de fútbol enviar tres delegaciones a tres competencias en simultáneo. ¿Qué te parece, ahora sí entrando al análisis del partido, este triunfo por 4-0 a un Japón, que te lo quiero preguntar de nuevo, ¿podemos perder con Japón o tenemos que ganar siempre a Japón? A ver, creo que sí. Creo que lo mayor, lo más positivo del triunfo de Chile pasa por dos cosas. El hecho de jugar mucho mejor de cómo venía jugando la selección en los últimos meses. Creo que más allá de la goleada, el partido fue. Chile fue muy superior en el trámite a Japón y fue muy superior de los partidos amistosos que habíamos visto últimamente. Y también el hecho de haber marcado una diferencia de gol que te permite igualar en el primer puesto momentáneamente con Uruguay. O sea, lo que vimos de Ecuador ayer fue bajísimo y por ende el primer lugar, por lógica, se va a definir en el último partido y pucha que ayuda que esta goleada 4-0 te iguale frente al cuadro oriental, oriental del Uruguay. Ahora bien, hoy en un Japón A perfectamente le puede ganar a Chile, y de hecho es la primera victoria oficial de Chile sobre los nipones ante un Japón, como tú dices, un Japón no sé si B, no sé si C, pero claramente no es el equipo titular. O sea, de los que juegan habitualmente no está Nagatomo, no está en la zona defensiva, no está Yoshida, que juega en la Premier. Se me olvida en este momento un lateral derecho que juega en el Marsella, no está Kagawa, que hizo qué Sakai. onda, se retiró de la selección, Sakai, Okubo, salvo Kazaki, salvo Chibasaki, el resto de los jugadores prácticamente no tiene mayor experiencia en la selección, y de hecho lo tengo anotado. Hoy día jugaron su primer partido por la selección adulta. El arquero, Osako, uno. El lateral derecho, dos. Lateral izquierdo, tres. Maeda, el volante por derecha, 4. Nakayama, 5. Y el delantero Ueda, 6. Más Abe y Miyoshi, que entraron al segundo tiempo. O sea, son 8 debutantes. Y de los que habían jugado partidos anteriores, los centrales. Ueda, 4 partidos. Tomiyasu, 12 partidos. Chibasaki, 33, titul 36, titular. Nakayama, un muy buen jugador, el 10. Tenía 10 partidos recién. Y un gran error ahí de un entrenador. No sé por qué lo sacan en el segundo tiempo. Kubo, 18 partidos, y Okazaki, que es el veterano, con 116. O sea, un equipo que prácticamente está haciendo sus primeras armas en competencia de adultos. Así que hay que poner en su justa medida este triunfo. Contento, sólido Chile, impuso jerarquía, pero tampoco es para tirar fuegos artificiales, porque lo de Japón hoy, obviamente, es preparación para otros campeonatos. Hay que entender también que Japón tuvo su copa continental en enero. O sea, no, por un tema incluso de hasta relación con los clubes de Europa,
no podías quitarle a los jugadores para dos competencias internacionales en un mismo año. Era prácticamente entendible que no hayan venido con sus titulares, a diferencia de Qatar, que también jugó Copa Asia, es el campeón, pero es una selección que se está preparando para su primer mundial, donde es local y donde la gran mayoría de los jugadores juegan en su liga local. Hay otra preparación, está enfocada la selección, no en el caso de Japón. No, no le queremos quitar el precio ni bajar un poco el precio a esta victoria de Chile, pero como lo dice Marcelo, yo quiero sumar quizá una opinión detrás. Cuando hablamos del debut de Brasil contra Bolivia, nadie pensó que Bolivia podía hacer un buen papel. Cuando Marcelo lo mencionó recién, cuando vemos a un Uruguay contra un Ecuador, Ecuador debe ser la selección más pijama del planeta Tierra. O sea, han ido a mundiales, sí, pero jugando en la altura, lo sacas de la altura, lo sacas de su hábitat natural y no ganan un partido. Y juegan mal, que es peor. O sea, en Ecuador ni Guardiola podría hacer jugar bien a esa selección. No, no sé si me explico, pero no son malos para el fútbol. Lo mismo que los bolivianos. Los bolivianos parecían cualquier cosa en el debut con Brasil. Entonces, hay equipos y hay selecciones en esta Copa América que no están dentro de un estándar mínimo. Con mucho respeto lo decimos, por favor, no, no están en un estándar mínimo de uno que pueda decir, mira, estamos peleando con grandes potencias. La Copa América es una gran copa, da mucho prestigio, pero tienes que pasar de grupo para que comience la copa. Victoria 4-0, un Japón, lo mencionaba también Marcelo, que es un equipo que realmente está en construcción, 8 debutantes en el partido de hoy. No sé si ese dato lo habrán reflejado en las transmisiones que ustedes pudieron ver, pero la verdad que eso resume un poco lo que fue el partido. Era el debutante, era un debutante de esos 8. Ahora, Marce, concentrémonos un poco ahora en el equipo nuestro, en Chile. ¿Te gustó el esquema de Rueda? ¿Te gustó? Para mí quizás lo llamativo es que pobló, quizás concentró más jugadores en el medio campo y dejó por ahí la llave abierta para que Vargas y Sánchez hicieran lo que ellos saben mejor hacer, que es tirar diagonales, por ahí jugar en el mano a mano, uno contra uno, desequilibrar para tirar un centro gol. ¿Te gustó Sí, Chile? me gustó Chile porque creo que fue simple. O sea, si Chile no venía jugando bien, cuando un equipo no viene jugando bien, es peor pedirle un gran nivel de fútbol o un gran nivel táctico. Creo que ahí en ese sentido lo mejor es jugar más simple, tener una idea simple, cosa de ahí. Ir agarrando confianza con el balón, con la pasada, con la definición, etcétera. Me gustó Chile, si bien los primeros 20 minutos se vio un poco complicado porque Japón tuvo mal la pelota, Japón un equipo intenso en el juego. De hecho, el primer tiempo, en lo personal, para mí pasó rapidísimo. Se vio complicado Chile los primeros 25 minutos y después, de a poco, fue ganando territorio, fue situándose en terreno rival y a través de las llegadas empezó a ganar confianza. Las dos llegadas que tiene Sánchez en el primer tiempo, un cabezazo que no conecta bien Vargas, ahí fue agarrando potencia ofensiva de Chile y lo refrendan en el primer gol, que viene en un muy buen momento porque simboliza el crecimiento futbolístico que tenía Chile en ese momento. Y lo bueno que también pega rápido en el segundo, o sea, cualquier intención de un empate rápido de Japón se corta con el gol de Vargas. El gol de Vargas es a los 53, o sea, cambia ahí obviamente el trámite del partido. Ahora bien, después del gol, hasta, diría, sí, entre el 2-0 y el 3-0 se dio para mí lo más bajo de Chile y creo que el tema que más me preocupa de acá a futuro, por tres razones, es que es el tema físico. A Chile lo vi muy cansado, se vio muy cansado, se vio Vidal cansado, a Isla lo vi mucho tiempo en posición, cuando uno queda como en 90 grados con la espalda agachada, que es el clásico gesto de cansancio, Aránguiz también cansado.
Medel ya no tiene la potencia de antes. Maripán, obviamente, su juego no es veloz, un buen defensa, pero no es su principal característica la velocidad. Y eso me preocupa, ¿en qué sentido? Primero, en que esto es un campeonato corto de son 3 semanas, o sea, necesitas tener a los jugadores óptimos y que estén cansados en el primer partido es preocupante, obviamente, porque también lo lleva a lo segundo, hay un tema de edad, la diferencia entre Japón y Chile en edad era mucha, creo que la transmisión lo dice, había un promedio de 7 años de diferencia de edad. El equipo japonés, salvo dos jugadores, todos eran de 22 años para abajo. Y la intensidad misma de Japón te hacía correr, correr, correr. Y eso hay que tener cuidado porque, de hecho, Japón tuvo el descuento en dos o tres oportunidades y ahí, bien lo sabemos nosotros, un 2-1 te puede meter en el partido tranquilamente. Y en tercer lugar, que ya esto es un tema más global, un poco más extenso, que daba para otro un análisis mayor, Chile no es un equipo. Chile es un equipo, el fútbol chileno en realidad, no este equipo solamente, se está quedando atrás junto con otras selecciones en Sudamérica, incluso Argentina, en un tema muy importante del fútbol de hoy que es potencia física. Chile no tiene un jugador, ya no tiene un jugador explosivo, un jugador que te gane 20, 30 metros de la cancha rápidamente. Ni siquiera Alexis Sánchez, que es prácticamente el más rápido del equipo, puede que sea Opaso quizás, pero es muy menudito. No tiene un jugador que gane potencia física y hoy las transiciones rápidas, el llegar rápido a dos, tres toques de ataque te puede ganar un partido y con potencia. Y el mejor ejemplo lo vimos con Colombia frente a Argentina, un equipo que sabe aprovechar sus virtudes físicas. En ese sentido, cuidado, porque Japón los complicó con rapidez. Incluso Qatar se vio un equipo súper, súper rápido el día de ayer. ¿Qué es lo que está primando hoy en el fútbol? Más allá del tema táctico y técnico, obviamente. Así que cuidado con eso, pero afortunadamente el tercer gol le da una tranquilidad a Chile y esa jerarquía hace que Chile se imponga por sobre la superioridad física que tenía Japón en los últimos 20 minutos. O sea, creo que un descuento de Japón antes del 3-0 hubiese puesto el panorama muy, muy, muy complicado porque de verdad el equipo en ese momento se vio inferior en el tema de rapidez y velocidad. Se vio claramente y un poco eso es lo que yo planteo, que la Copa América tampoco es un lugar donde Chile va a jugar contra los mejores, pero cuando no juega contra los mejores siempre tiene que dar ese paso encima o por lo menos ese salto de calidad, porque es una chapa que no solamente la da el tema del bicampeonato, sino que es una chapa que te la da también un recorrido, una experiencia del plantel en general, algunos más nuevos en la selección, otros con muchos partidos. Ahora, quizás no es tanto para analizar en otro momento este tema que a nosotros nos preocupa, pero que lo vemos también repercutir en la liga chilena, donde no se corre mucho, donde no hay un jugador vertical, o por lo menos que esa velocidad que uno ve en otras ligas, sobre todo sostenidamente en los 90 minutos, se logra acá en Chile. Eso también se refleja en la selección. Y me parece que los favoritos hoy en esta Copa son los equipos, por lo menos yo te voy a nombrar dos, Marce, que cuando la tienen en 25 metros desde la amplitud del ancho del campo, te matan. Brasil te mata, Colombia mató a Argentina, y nada más que con velocidad. Velocidad, obviamente, al conducir el balón. Mucho regate, mucho dribbling. Y los goles, para mí, los más bonitos del campeonato se lo han llevado jugadores que tienen esa inventiva o tienen esa cosa dentro de ellos que es ir adelante con gambeta buscando el arco rival. Lo vimos en el gol en el tercero de Brasil, lo vimos en el primero de Colombia. Y por ahí a Chile, cuando uno ve a Chapa Fuenzalida y dice ahí. No hay otro mejor que pueda conducir en velocidad, no hay otro mejor que a la hora de tener un panorama y tener frente al arco, en vez de dar el pase siempre hacia el lado que aparezca Isla, no puede inventar otra cosa. Eso es habilidad pura, eso es talento puro. Fuenzalida no es ese jugador. Me parece que yo me meto aquí la cuchara
Marce, estamos muy débil por ese lado, por el flanco derecho, cuando el 80 o 75% del ataque de Chile es por ahí. Marce, me salgo y me conecto de inmediato que ahí tuve el error de hacer el scroll, así que vuelvo de inmediato. Dale, dale, mi amigo. Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Marcelo Gómez, para que la gente también lo quiera saludar hoy día. Hasta la medianoche su cumpleaños. Y como se los teníamos prometido, comunidad futbolera, estamos al horno de selección, EAH de selección, para hablar del fútbol que queremos ver. Obviamente ahora subiendo un poco la vara, hablando del equipo de todos. Es una frase que es bastante cliché, pero se adapta muy bien al momento, porque Club Deportes Antofagasta no está jugando. Y claro, todos hablan de la selección y nosotros no queremos quedarnos atrás. Marce, ¿qué te decía? Por ahí la banda derecha me parece que hay mucho recorrido, pero muy poca calidad de ejecución. Y me parece también que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que el tema físico, cómo estamos viendo desarrollándose el fútbol actual, el fútbol mundial de primer orden, llamemos. Final de Champions League, final de Europa League, final de Copa del Mundo, final de la Liga de las Naciones. A ver, creo que el tema, la banda derecha, a ver, Isla hace su trabajo, es un jugador que sabe hacer su trabajo y fue en salida, creo que es de esos jugadores favoritos para entrenadores porque te entrega una flexibilidad de esquema. A ver, tengo mi pizarra acá al frente y voy a intentar reflejarlo. Vamos a hacer el cambio. Ahí sí. Ahí está. Fuensalida te entrega esta opción. E incluso creo que su mejor ejemplo es en la Copa América Centenario y en la final, por ejemplo, cuando es expulsado Marcelo Díaz. Él tiene la posibilidad de convertir el mediocampo en un mediocampo de cuatro hombres y te recorre él físicamente y posicionalmente, te recorre bien en la franja derecha. Y ayuda a Isla. Bueno, el pase que tú dices, cuando avanza Fuenzalía, toca hacia Isla y Isla entra libre. O de repente la tiene Aránguiz. La tiene Aránguiz acá. Ahí sí. Marce, el Zoom me parece, no sé si está como fijo, pero la cámara se te puso muy encima. Sí, ahí estoy. Ahí está súper bien, ahí está Ahí súper bien. sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, lo que decía que Fuenzalida cuando tiene el balón siempre abre para Isla y es obviamente una jugada al espacio que te abre, te genera una posibilidad de gol. O cuando la tiene Aránguiz acá, lo vi dos veces en el primer tiempo. Fuenzalida pica, pero él pica sabiendo que no va a recibir el balón, sino que lo que hace, pica para que el lateral lo siga a él y pase a Isla. En ese sentido, tácticamente funciona Fuenzalida. El tema es el pase final. Lamentablemente, Fuenzalida no tiene, pareciera que siempre jugarse con dos zurdas, porque no es muy poco lo que te entrega él un pase correcto. De hecho, hay una contra en el segundo tiempo que le da un muy mal pase a Isla cuando venía a Chile prácticamente 4 contra 2, 4 contra 3. Falta sorpresa en su ataque. Tácticamente, ellos juegan muy bien, se entienden muy bien. Pero si no hay espacio para la jugada obvia, no hay más sorpresa. No, Fuenzalida no es un jugador que te entregue, que te haga una buena pared, que te remate al arco sorpresivamente, que busque un buen centro al segundo palo. Pareciera que juegan automatizado en dar el pase, aunque haya uno en el área o hayan seis. Es como que tocan igual. Muy pocas veces, lamentablemente, Mauricio Isla le levanta la cabeza. Pero sí creo que en este tema, físicamente ellos tienen mucho más aguante. Fuenzalida es quizás hoy el jugador más rápido del once titular. Pero también le falta un punch y le falta fineza en el pie. Estoy leyendo acá los comentarios. Pucho es un jugador que cumple esas cualidades. Estoy de acuerdo.
Pucho, sobre todo a perfil cambiado, él tiene él tiene un regate muy, muy rápido, cosa que lo hace destacar en el medio chileno. Él va así y rompe rápido hacia la derecha y le puede pegar. El tema es su irregularidad. Aparece un juego, un partido brillante y después desaparece dos. Pero sí, comparto ahí, cumple con esas características de sorpresivo. No sé, Marce, si podemos ir analizando tipo uno a uno o mediante líneas defensivas, media y ataque ahí. Démosle como tú quieras, la verdad. Mi única pregunta es cómo estamos de hora. Creo que empezamos el vivo como a las 10:08, 10:00, ponle 10:10. Ya, no, lamentablemente no tomé el horario, pero se puede hacer un resumen. No, preguntarle a la comunidad futbolera que está atenta si nos pueden soplar la hora. Así, yo tampoco estaba con reloj. Así nos Claro. podemos apurar o tomarlo con más calma. Pero dale, a mí me pareció un gran partido de Arias. Por ahí Japón no fue tan claro en sus ataques, pero sí en cuanto a velocidad, por ahí con alguna mejor pegada, pudo haber complicado, incluso pudo haber metido un par de goles. Me parece que. Muchas gracias, Chaga. Nos quedan por lo menos unos 25 minutos. Me parece que Arias hoy demostró por qué es el uno de la selección y no hace extrañar para nada a Claudio Bravo. Muy buenos achiques, muy buenos dos achiques. Sobre todo la oportunidad que falla el japonés en el primer tiempo es mérito de Arias, que lo espera y le cierra el espacio de definición. Bien Arias, bien en el segundo tiempo también tiene otro achique y atento en el juego. Se nota que es un arquero que está metido los 90 minutos en el partido, sin una mayor exigencia de remate al arco, pero sí. Sí, te transmite seguridad. No. Cosa que para el hincha es extraño porque tiene pocos partidos la selección. Tampoco tiene un partido que tú le recuerdes una tremenda tajada, pero te da esa sensación de seguridad. Entonces, comparto totalmente en ese sentido. No hizo extrañar en mayor medida a Claudio Bravo. Para mí, Arias, hoy por hoy podría estar perfectamente atajando en la Premier o en el Calcio, en equipos que pelean los cinco primeros puestos. Para mí es un arquerazo. De la línea de cuatro, creo que, a ver, Isla es un poco más de lo mismo. No lo digo para mal, sino que lo digo pensando quizá en el futuro de la selección. Por ahí. Cuando ya veamos los años pasar, veamos quizás la puerta de entrada del Mundial de Qatar 2022, ¿estará Isla? ¿Quién sabe? Pero yo en lo personal, Marce, me quiero enfocar, a ver, en el trabajo defensivo, no tanto por lo que fue en este partido, sino que pensando en partidos que podrían ser de mayor peso en la Copa, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, con el mismo Uruguay. Que lo enfrentamos en el último partido del grupo. ¿Te parece esta línea de cuatro o esta pareja de centrales algo sólido como para pensar en el juego aéreo uruguayo, como para pensar quizá en el tiki-tiki brasileño o en la velocidad misma de los colombianos, por ejemplo? Si tú me, a ver, dentro de los tres equipos que tú me dices, creo que lo que más me preocupa sería la rapidez y potencia de los colombianos. Bueno, Isla, comparto tu opinión. Si bien tuvo un partido correcto, le sigo pidiendo algo mayor de sorpresa en el tema de ataque, que me entregue otra variante. Medel y Maripán hoy día estuvieron correctos. El tema es que Chile, cuando se instaló en campo contrario, se situó un poco más adelante la línea defensiva y varias veces los japoneses le echaron a correr y Medel quedó a mal traer. O sea, era un balón largo y quedaba bien atrás. Uy, se nos cayó el Gary. Él suple esa deficiencia hoy día con una ubicación y una anticipación y una fuerza al ir a buscar esa pelota. En el uno contra uno, donde normalmente sale ganando. El tema es si nos toca por ejemplo, un Duván Zapata o un Roger Martínez,
como lo vimos en el partido de Colombia, y en esa velocidad es complicado. Maripán, correcto, es una dupla también que tiene pocos partidos, así que eso se va, esa comunicación se va a ir ganando conforme vayan pasando 90 y 90 minutos. Y ambos Seiyur contenido por diferentes factores. Creo que la misma lentitud, se podría decir, de la defensa, hace que él tiene que estar más atento a las coberturas, a cerrar líneas de un Japón muy rápido, que estar preocupándose de subir a cada rato. Las subidas de Bosellur son mucho más escasas durante este partido. Además que, a diferencia de Isla, hoy Alexis Sánchez no tuvo ese compromiso de defensa que de repente tú lo veías defendiendo acá. No, él se preocupó de recorrer así, en modo casi triangular, se podría decir, esta zona de la cancha. Bosellur quedaba muy libre. Muy solitario, perdón, no libre, muy solitario en el tema defensivo. Así que en el segundo tiempo prácticamente no pasó. En el primer tiempo tuvo dos, tres pasadas, y afortunadamente las pasadas de Bosellur siempre traen algo. No es que terminen en, a lo mejor no es un centro perfecto, pero no es que termine en una contra rival o no terminen en un tiro por atrás del arco. De alguna u otra manera, la jugada finaliza ofensivamente a favor de Chile en una subida de Bosellur. Y el tema también físico, obviamente, por la edad. Bosellur ya tiene 35 años y no puede estar haciendo un ida y vuelta constante todos los partidos, ¿no? El único que hacía eso a esa edad es Javier Zanetti. Así que, dentro de todo, correcto, la defensa de Chile. ¿Cómo puede estar preparada para otro tipo de partidos? Ahí no lo sé. Ecuador, si bien un equipo muy, muy débil para mí, tiene esa potencia, tiene esa rapidez, y hay que estar ahí un poquito preparado. Más preparado que hoy. En la zona de volantes, ¿te llamó la atención algún rendimiento en particular? Para mí, Charles Aránguiz, si es que no fue el mejor del partido, uno de los mejores del partido. Y aquí te quiero dejar una pregunta en el punto penal. La gente habla que podría Eric Pulgar ser parte de la línea defensiva, pero en relación a su rendimiento hoy como volante central, ¿lo ve más coqueteando como defensor o lo dejamos por ahora ahí como ese 5 que nos gusta tanto a nosotros, que quita pero que también levanta la cabeza y sabe jugar? No, yo lo mantengo volante central, sin lugar a dudas, porque primero por un tema de confianza de él. O sea, tanto que se cuestionó durante todo este tiempo la ausencia de Marcelo Díaz, y bueno, yo lo he dicho anteriormente. O sea, Marcelo Díaz es un jugador que podría haber salido por edad en el recambio, y ¿cómo se llama? Tienes a un jugador para ganarle el puesto, Eric Pulgar. A lo mejor Jan Bosellur ya es mayor que Marcelo Díaz, pero no hay un lateral izquierdo que lamentablemente se haya ganado el puesto en la selección. Por ende, Bosellur sigue llamado. Y hoy día, Pulgar por fin tiene un partido titular desde el principio. A ver, no, no, perdón, desde el principio. Él sabía con antelación que iba a ser titular. Siempre había estado alternando los partidos amistosos. Jugaba unos minutos, o jugaba titular un partido, y después dos iba a la banca. El mismo partido con Haití entra en el segundo tiempo. Pero hoy día, en los primeros 25 minutos, cuando Chile era superado en el balón y físicamente, quien estaba atento en el corte, robó bastante balón Eric Pulgar en ese periodo. ¿Por qué en un volante? Bueno, él es formado como central y volante defensivo. O sea, no es un reconvertido hacia esa posición. Por ende, tiene su gen defensivo y gen de corte. Ahora le ha agregado una distribución y una pegada muchísimo, muchísimo mejor a lo que nosotros vimos en Antofagasta y en Católica. Y además, aparte, ha mejorado en pelota parada. Tiene un ida y vuelta. Recordemos que en Católica, sobre todo, hizo muchos, muchos goles. Y además juego aéreo. O sea, si la discusión, una de las mayores discusiones en este tiempo, fue la posición de volante central, y tenemos a un jugador que hoy día fue el mejor de la cancha en ese puesto, yo no veo por qué cambiarlo a la zona de centrales. Si
Hay que cambiar a Maripán, si hay que cambiar a Medel, ahí es otro tema, podemos discutirlo. Pero Eric Pulgar, en sí yo lo mantengo de volante central. ¿Te gustó Aránguiz? ¿Te gustó Vidal? Arangui sí, Arangui, o sea, él está en todos lados, él está en todos lados, siempre siempre te llega a tiempo a defender, aunque él no, a lo mejor no sea el que te corte el ataque rival, pero él siempre ya te suma un jugador en zona defensiva cuando Chile está siendo atacado y él se mueve por toda esta zona muy bien, sabe liberar el espacio de pase acá. Toca, descarga bien, se puede meter acá incluso entre el volante defensivo y los centrales para buscar un pase, para buscar un remate al arco. Muy, muy buen partido Aránguiz, para mí el segundo mejor de Chile después de Pulgar. Vidal, no sé, un partido regular. Lo vi cansado muy rápido, creo que eso para mí me preocupó, además del tema de lesión, que no sé si se le empezó a dar en el primer tiempo o fue una jugada instantánea en ese cruce con el japonés donde ve que se estira un poco, le tira el muslo y pide el cambio, no sé si fue ahí la jugada o si no vino arrastrando esa dolencia durante el partido, pero lo vi durante muchos momentos del partido. Parado, cuando él siempre está en constante movimiento, su calidad es indiscutible, o sea, él está en todas partes, mete pierna fuerte, mete pelotazo, mete cambio de frente, está en el ida y vuelta, quiere llegar a gol, quiere hacer todo, pero hoy día lo vi varias veces durante el partido estático y es muy extraño para el nivel siempre superlativo que tiene Vidal. A ver, nos va quedando, por lo menos si es que calculo bien, unos 8 o 10 minutos. Cualquier cosa, Marcelo, yo te pego el llamado y si lo tenemos que cerrar, lo cerramos. Pero me parece que hemos dejado para el final un tema que a nosotros no, nos encanta mucho hablarlo siempre, con los amigos del fútbol, con los amigos en general. Poner el debate en la mesa de quién es Alexis Sánchez en la historia del fútbol chileno. ¿Quién es Alexis Sánchez, dependiendo de su momento futbolístico en la selección, obviamente? ¿Y quién es también Eduardo Vargas? Por ahí un jugador que en la selección uno lo hace ser un jugador de selección. Eduardo Vargas es un 9 goleador que por ahí ha metido más goles que en muchos otros clubes que en él ha jugado. ¿Qué te pareció el partido de Alexis? Primero que todo, Marcelo. Hay un problema serio con los imanes, ¿eh? Así que vamos a tirar para atrás al resto de los jugadores. Bien, bien Sánchez, bien Sánchez. Primero porque estaba la duda del tema físico, hace bastante rato que no jugaba. Sánchez es un jugador que físicamente iba a aguantar los 90 minutos. El tema era su fineza con el balón, su nivel de confianza y de integración con el equipo después de tanto tiempo sin fútbol. Y hoy día Sánchez afortunadamente jugó como, no una manera brillante, pero de la forma que a mí me gustaría verlo siempre. ¿Qué es lo que yo le critico normalmente a Sánchez? En los últimos partidos de la selección, sobre todo en clasificatorias, en las Copas América anterior, él parecía un niño corriendo detrás de la pelota. Si la pelota está acá, baja Sánchez a recoger acá y conduce aquí. Y toca acá. Y la va a pedir acá. Y después quiere acá. Y después quiere llegar al medio. O si no recibe acá, conduce, 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 gira. Mira para atrás, la toca. Conduce, 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 gira de nuevo. Y gira de nuevo. Y gira de nuevo. Y todos los metros que pueda avanzar regateando a un jugador que lo va persiguiendo, si gira, ya el defensa le gana la espalda. Ese Alexis Fútbol Club a mí no me sirve. Porque al final, muy bueno puede ser para la pelota, pero al final no trasciende en el partido, en el resultado final. ¿Qué es lo que hizo hoy Sánchez? Se movió en una zona mucho más acotada de la cancha, lo que dije recién. Él a veces te pegaba carrerones de 40 metros para defender la banda izquierda y no, se movió hoy día por este sector. Y a diferencia de Fuensalida que hace este trabajo,
Sánchez no está obligado a llegar a línea de fondo, sino que se mueve así. Llega hasta acá, puede moverse así. Pongámoslo en un triángulo recto, por así decirlo, así. Y lo mejor de todo hoy, jugando a dos toques, jugando simple, parando, recibiendo, parando, descargando, enganchando, tocando. Y más allá del gol, porque el gol es circunstancial y qué bien por él que anote para que vuelva a tener confianza. Pero la mejor jugada que refleja el buen partido de Sánchez hoy es el cuarto gol, un pase rápido a Vargas. En vez de que un Sánchez criticable hubiese hecho esto. Hubiese enganchado, hubiese corrido, hubiese hecho ese taco pierna derecha por atrás para querer definir de zurda. Pero no, fue rápido. Vio que Vargas le picaba en diagonal y toca de primera. ¿Y qué se genera? El cuarto gol. Cuando Sánchez es simple, te aporta mil veces más de lo que puede aportar el reemplazo de Alexis Sánchez. Cuando Sánchez juega para Alexis Fútbol Club, obviamente ahí es diferente el tema. Y es poco el aporte. Y en ese sentido está al debe. Yo sigo diciendo, para mí Sánchez le falta ese gran partido en la selección. Ha tenido buenos partidos, obviamente. Es el goleador histórico también, pero no es por Alexis Sánchez, pero hoy día cualquier jugador, o sea, si tú ves los récords prácticamente en todas las selecciones del mundo, los jugadores actuales tienen los récords, porque la cantidad de partidos que juegan es inmensamente superior a la de otras generaciones. Hoy día, en virtud del debate que pusiste tú en Twitter, recordaba, por ejemplo, Iván Zamorano entre la Copa América del 91 y el comienzo de la eliminatoria a Francia, el 96, jugó 5 partidos por la selección, o 6. O sea, estamos hablando 6 partidos en 5 años, versus todos los partidos que juegan los jugadores de selección hoy. O sea, hay que poner el contexto también del récord de Sánchez. Y no es por atacar a Sánchez, porque puede haber sido Vargas, puede haber sido Vidal o el que sea. Lo mismo de la cantidad de partidos jugados. Pero hoy día Sánchez fue productivo. Y como lo leí en Twitter, una palabra que creo que lo resume muy bien. Fue colectivo. Oye, cuando Sánchez es colectivo, el equipo suma totalmente. Y Vargas, ¿para qué decir? Lo dijimos en el partido después del partido con Haití. Es una duda para para el público y para el entrenador, porque Vargas no te participa del partido, pero siempre anota. El tema es que uno no es adivino y al principio del partido no vas a saber cuánto, si Vargas va a anotar o no, pero siempre está. Es un jugador con unas características rarísimas en el fútbol mundial que. Lo dices tú, juega mil veces mejor la selección que en cualquier club que rinda. Así que, en ese sentido, el poder de fuego, afortunadamente, adelante se mantiene intacto en partidos oficiales. Yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que tú decías de Zamorano, Marce, hoy Eduardo Vargas supera la lista histórica de goleo en la selección al Matador Salas. Quizá hay mucho joven que no vio al Matador en la mejor campaña de Lazio, cuando ganaron el Scudetto, cuando venció a Sao Paulo por River Plate en una Supercopa Sudamericana. Por ahí Marcelo Salas quizás. Mucha gente va a decir, y yo no lo vi. Bueno, los que lo vimos, obviamente no hay comparación con Eduardo Vargas, no hay comparación con Alexis Sánchez. Pero el hecho de que ambos jugadores sean el primero y segundo mejores goleadores o mayores goleadores de la selección, eso no significa que estén en nuestra memoria porque han hecho grandes partidos. Es una estadística nada más. Es como el jugador que juega más partidos en la NBA y puede acceder a más puntos, pero quizás nunca ganó un título, como Karl Malone. Quizás en el fútbol también la estadística a veces nos da como para interpretar, pero lo que uno quería decir hoy día, seguramente este análisis de Alexis lo veremos en transcurso de toda la Copa, porque es un jugador que llama mucho la atención tanto por lo que hace en la cancha y por lo que hace fuera de la cancha. Y por ahí cuando se mezcla la nostalgia con lo competitivo, a veces gana la nostalgia. El pobre niño, lo dejó su mujer, lo dejó su polola. Pero cuando juega mal, no, no, es que se va a recuperar, se va a recuperar. Pocos jugadores tienen la Pero paciencia. disculpa, Sí.
que no es culpa de Sánchez, sino que el tema es un tema de dónde viene el análisis, hacia dónde enfoca el análisis. A eso iba, que justamente a la hora de hablar de fútbol, nosotros tenemos que concentrarnos en lo empírico, pero para nosotros, o sea, lo que vemos en la cancha. Por ahí no tenemos la suerte de conocerlo, quizás todos los jugadores de fútbol son unas grandes personas y son muy buena onda y podríamos enganchar y nos podríamos tomar unos copetitos juntos y podríamos ir a tirar un asado, qué sé yo, pero cuando nos toca hablar de fútbol, nosotros tratamos de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Marce, nos va quedando poquito tiempo. Últimas palabras pensando quizá en la segunda fecha con Ecuador. Ecuador, lo mismo que te dije con Japón. ¿Le tenemos que ganar siempre a Ecuador o Japón ha levantado mucho y está mejorando y por ahí son candidatos a Qatar 2022? Lo mismo pero distinto. Chile tiene que ganarle a Ecuador, sí o sí. Con la diferencia es que hoy nos enfrentábamos a un Japón inexperto, porque el equipo A, si hubiese sido un Japón A, para mí el resultado está absolutamente abierto. La calidad de Japón hizo un muy buen mundial, pierde ingenuamente con Bélgica, pero en uno de los mejores partidos del mundial. Y ahí el resultado quizá hubiese sido diferente, la expectativa diferente. Chile tenía que ganarle este Japón. A lo mejor no esperábamos tan contundente porque Chile no venía jugando bien, pero sí tenía que ganarle. Y qué bueno que le haya ganado con un resultado abultado ante un Japón que prácticamente era tres cuartas partes del equipo debutante. Ahora nos enfrentamos a un Ecuador que es el equipo A, que está en una renovación, pero una renovación de muchísimo menos nivel que la chilena incluso. Y con un nivel bastante pobre. Ecuador es un equipo que sale de Quito y es pobre, pobre futbolísticamente. O sea, yo no conozco Quito, no sé qué tendrá Quito porque tampoco, no es una ciudad con tanta altura como La Paz, no es una ciudad con tanto calor como Guayaquil, pero Ecuador ahí le gana a todos, pero sale de Quito y no le gana a nadie y es cosa de verla. Desde la Copa América del 93, donde Ecuador fue local y llega a semifinales, la única vez que ha pasado a segunda ronda fue en la Copa América Centenario del año pasado, donde había en equipos también de bajísimo nivel del Caribe y y les tocó un Uruguay muy, muy, muy bajo, extrañamente bajo. O sea, para que veamos el nivel, prácticamente las últimas 10 Copa América solamente un pase a segunda ronda cuando clasifica a los mejores terceros incluso. Eso hablamos del papel paupérrimo nivel de Ecuador, además con un entrenador que para mí, con todo respeto lo digo, está bastante obsoleto para el nivel, primer nivel como es Bolillo Gómez. Bolillo Gómez puede irse a hacer hazañas como la que hizo con Panamá clasificando su primer mundial en CONCACAF. Pero para el nivel Conmebol está muy, muy por debajo del listón. Así que Chile tiene que salir a ganar. Ojalá de un modo contundente como fue hoy. Y estar consciente de que el primer lugar del grupo se Bueno, claro. define, ojalá, por lógica, frente a Uruguay el próximo lunes. Bueno, termina la primera fecha de los tres grupos de Copa América y en el último grupo, en el grupo C, empata en el primer lugar Chile con Uruguay, lo mismo, la misma diferencia de gol, los mismos goles a favor, cero en contra. Y seguramente, ojalá, el triunfo contra Ecuador nos posicione ya como clasificados y con la chance de pelear el primer grupo, la posición del grupo frente a Uruguay, que me parece es una selección, no sé si candidata, pero por lo menos que en esta Copa América me agrada enfrentar. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante, bueno, estas 3 semanas de Copa América. Estaremos analizando a Chile, compartiendo material que nos proveen algunas cuentas amigas, algunos diseños gráficos que por ahí nosotros podamos encontrar interesantes para que ustedes lo disfruten como nosotros. Y veremos qué pasa. Por ahora los jugadores del CDA están en día libre y por ahora no nos toca hablar de la selección. Un gran triunfo de Chile contra Japón, 4-0, pero todavía muy prematuro. Todavía hay que irse con cuidado porque
Porque Japón, por ahí nomás, medio pelo, Marce. Sí, es obligación de Chile clasificar a la segunda fase y de ahí vamos a ver en su justo contexto la participación de la selección en esta Copa América. No es un tema de soberbia, sino que por jerarquía y por nivel de jugadores, Chile está por sobre este Japón y por sobre Ecuador. Marce, quiero terminar este show picante. Para mí, gol intrascendente de Alexis Sánchez hoy. Buena ejecución, fue el 3-0, nos dio tranquilidad, pero este gol yo se lo quiero ver contra Brasil, se lo quiero ver contra Colombia. Para ti, ¿fue gol intrascendente o trascendente el de Alexis? Es que intrascendente, o sea, a ver, no es por ser intrascendente Alexis, sino que el gol es circunstancial y es bueno para él que retome confianza, pero repito, para mí, Alexis Sánchez le falta ese gran partido porque ha tenido muy buenos partidos en la selección. En el podio a la rápida le recuerdo tres: partido con Uruguay 3-1 en la última eliminatoria, Los goles. el 4-3 a Perú en Lima Los goles. y el 7-0 ante México. Pero el 7-0 entendámoslo como un partido perfecto del equipo y un accidente dentro de la historia del fútbol chileno. Un muy buen Mundial de Brasil, una bajísima Copa América, pero él tiene ese ángel, ese carisma que queda con el penal, que él la picó todo, pero si revisamos todos los partidos fue una Copa muy baja. Y una Copa Centenario aceptable, pero le falta ese partido que lo hablamos, un tema, tú lo tocaste, un tema generacional. Hace pocos días se cumplieron 21 años de partido Chile-Italia. Y nos seguimos recordando como si fuese ayer el partido de Marcelo Salas. Yo quiero eso en Alexis Sánchez, que pase los años y yo, no, yo me acuerde, que yo vea ese partido X y yo diga el partido de Alexis. Yo prefiero mil veces, de verdad, lo digo sinceramente, que no me marque nunca más hasta ese gran partido a que me siga haciendo el 2-0 o el 3-0 en otro partido. Y lo digo con todo respeto y sin un tema de ser chaquetero, sino que empezar a darle más potencial y más trascendencia a los partidos de la figura de la selección nacional. Hay un jugador que todo el mundo lo conoce, que es Cristiano Ronaldo, que uno podrá decir, me cae mal porque es muy fachero, me cae mal porque come bien, me cae mal porque tiene el mejor auto o el reloj más caro, pero al final eso es pura envidia materialista, pero cuando el tipo se tiene que poner la de Portugal y tiene que marcar dos goles, tres goles, va y hace los dos goles y se para de tiro libre y va y te lo mete. Y se para en el córner y te lo mete olímpico. Y te mete dos goles de chilena, si quieres. Es un jugador que salta en las que cuentan. Por ahí quizás con la camiseta del Real Madrid no tuvo tan buenos partidos en finales de Champions, pero con Portugal últimamente lo llevó a la Euro, lo lleva a Mundiales seguidos y ahora ganó la Liga de Naciones, que es un título más, pese a que el formato sea un poco curioso. Queremos más de Alexis, obviamente, obviamente de la selección, y para eso estaremos, como les decía, compartiendo estas semanitas de Copa América junto a ustedes. Marcelo, te quiero agradecer. Va a terminar muy arriba el cumpleaños, espero que haya sido un gran día y nosotros ya nos estaremos encontrando en la próxima. Chile juega el viernes, pero hay copa y mientras haya copa hay análisis y si hay análisis estamos al horno. Así es, Marcel, el fútbol que queremos ver se irradia también para esta Copa América. Una Copa América que está muy entretenida también por lo pareja, lo habíamos dicho al principio. Muchos planteles de renovación, mucha expectativa en ciertos equipos que quieren dar el salto. Vamos a ver cómo reacciona Argentina, vamos a ver si Brasil. ¿Cómo se llama? Es tan potente como lo dice su plantel, pero sabemos que de local le cuesta, la presión es diferente, un Uruguay sólido, Colombia que puede ser la sorpresa, pero sabemos cómo es normalmente Colombia en la instancia decisiva, así que está todo muy parejo en ese sentido, hace para mí muy, muy entretenida esta Copa, así que vamos a estar el viernes hablando del fútbol que queremos ver
agradecer a toda la gente que se conectó y que nos va a ver durante el anclaje de esta 24 horas en Instagram y también obviamente se va a subir a YouTube. Bueno, que tengan una gran noche. Vamos todavía con la semana que estamos ahí remándola, pero esperando Que el. recién parte. Así es, pero esperándola, bueno, con buen fútbol durante estos días y esperando a la selección. Hasta mañana, hasta la próxima comunidad futbolera. Chao, Marce, y cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo.